Hace 2 meses y 2 días estalló la primera protesta de los estudiantes universitarios y los adultos mayores, que fue reprimida de forma violenta por grupos paramilitares del gobierno y las tropas antimotines, provocando al día siguiente, el 19 de abril, nuevas protestas y más represión, hasta desembocar en una verdadera rebelión nacional. Una revolución pacífica que demanda el fin de la dictadura de Daniel Ortega y su salida del poder. Y a pesar de que se trata de una insurrección cívica, ha sido reprimida por Ortega cada vez con más brutalidad, en el peor baño de sangre de la historia de Nicaragua en tiempos de paz, dejando un saldo de más de 200 muertos y más de 2.000 heridos. Y para conocer cuál es la visión del movimiento estudiantil universitario sobre los dilemas que enfrenta este proceso entre la represión, la rebelión en las calles y el diálogo nacional, nos acompañan estudiantes de 3 universidades públicas que forman parte de la coalición universitaria que participa en el diálogo nacional. Ellos son Liris Solís, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería y una de las voceras de la coalición universitaria por la justicia y la democracia; Ramón González, estudiante de la Universidad Nacional Agraria y uno de los voceros de esta agrupación en el diálogo nacional; Jonathan López, estudiante de Economía de la UNAM Managua y también uno de los voceros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia. Buenas noches, Jonathan, Ramón, Liris, gracias por estar con nosotros. Cuando empezó esta protesta en las primeras semanas, se percibía como una rebelión estudiantil. La mayoría de las protestas estallaron en torno a los campus universitarios. 2 meses después, la gente se pregunta, ¿dónde están los estudiantes universitarios? Los ve a ustedes y a otros de sus compañeros en el diálogo nacional, pero pregunta, ¿ahí está la fuerza del movimiento estudiantil? ¿Dónde están? Bueno, creo que todos en nuestros distintos recintos podemos, a raíz de todas estas protestas y todas estas crisis, hemos decidido organizarnos desde nuestros recintos y tener más fuerza, estar más unidos, que es lo que se necesita. ¿Vos pertenecías antes de esta rebelión a alguna organización estudiantil o de algún tipo? No, en lo absoluto. Siempre me sentía apática con las representaciones que estaban hasta el momento, los movimientos estudiantiles. Ahora, ustedes tres pertenecen a campus universitarios que estaban tradicionalmente dominados por rectores, digamos, afines al régimen, que restringieron en muchos casos incluso libertad de cátedra, y por el otro lado por una organización estudiantil, si se puede decir, poco o nada democrática, como es el caso de la UNEN. ¿Qué explica que esto haya explotado el 18, 19 de abril y nunca antes en el pasado, Ramón? Mira, en referente a eso, creo que lo que nosotros nos llevó a rebelarnos en cierta manera contra el gobierno fue lo que pasó primeramente con los ancianos. La represión que hubo contra ellos creo que fue lo primero que a muchos de nosotros, los universitarios agrarios, nos indignó con lo que estaba haciendo no los antimotines en ese momento, sino la juventud sandinista. Después de que nosotros nos levantamos, sí, interceptaron los antimotines, y más tarde, con mucha más fuerza, la juventud sandinista, pero ya venían armados, ya con armas. Entonces, esto fue lo que nosotros nos indignó, fue el ataque que hubieron hacia personas que no se pueden defender, de tercera edad. De hecho, el ataque un señor de un video que nosotros miramos, que en la universidad se volvió viral dentro de los universitarios, fue en León, a un señor que andaba con un bastón, que lo agredieron. Esto sí puedo afirmar que fueron juventud sandinista, porque andaban su camisa puesta. Entonces, esto fue lo que nosotros nos motivó, como se puede decir así, o nos dio ese odio a levantarnos y a decir que lo que está pasando no es digno de un gobierno o de un gobernante de cualquier país en el globo terrestre. Entonces, eso fue lo que nosotros nos dio el coraje, más que todo, de levantarnos. Los campus de la Universidad Nacional Agraria y la UNAM Managua se mantienen bajo control,
y tomados por los estudiantes. Otros estudiantes se retiraron del UPOLI. En el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, pues han estado en algunos momentos, ha habido tomas, pero en este momento no está en control de los estudiantes. ¿Cuál es la razón de fondo de esas tomas? ¿Qué es lo que ustedes están persiguiendo con mantener el control de los campus universitarios? Bueno, nosotros al principio de la toma de la universidad, más que todo fue como una medida de protesta contra nuestras autoridades internas, es decir, nuestra rectoría, que inclusive se encontraba en el lado de la mesa del gobierno, y contra nuestros dirigentes estudiantiles también, porque vimos una apatía totalmente indignante con respecto a los estudiantes. El día 19 de abril, que es cuando comienza la masacre, nuestras autoridades estudiantiles sacaron a los estudiantes que estaban dentro del recinto. Y entonces todo esto, como un UNAM, comienza de esta forma. Sin embargo, estábamos conscientes que ya todo lo que estaba pasando no era a nivel universitario, ya había trascendido a un nivel nacional. Y por ende, nosotros llegamos a la conclusión de forma consensuada con los chavalos que estaban dentro del recinto, que teníamos que ayudar a hacer presión para que este gobierno salga. Y esa es ahora nuestra lucha desde nuestro recinto, hacer presión tanto a las autoridades de la UNAM como a las autoridades de la nación. Ustedes empiezan esta lucha demandando cese la represión y también autonomía universitaria, el restablecimiento de la autonomía universitaria. Llamaron a la expulsión de la UNEM, llamaron a incluso a elección de nuevas autoridades universitarias. ¿Esa bandera de la autonomía se mantiene hoy? Ahora que habla aquí Jonathan de que ustedes están demandando pues prácticamente la salida del gobierno. O sea, pasamos de una protesta que tenía que ver con demandas propiamente de los estudiantes a una demanda política nacional. Mira, eso con los diferentes recintos, en el caso de la agraria, nosotros aún mantenemos nuestra posición de que se van a solicitar o se van a hacer reelecciones de nuevas autoridades universitarias, tanto como rector, vicerrector, decanos y representantes de UNEM. Eso no se ha perdido dentro de la Universidad Agraria. Y sobre la lucha nacional, nosotros creemos que los universitarios fuimos los primeros en levantarnos, en dar la cara y en decirle a la gente que si los jóvenes tenemos el valor de levantarlo, ellos lo pueden hacer. Pero de hoy en día es la nación, el pueblo nicaragüense que se ha vuelto protagonista principal de esta lucha. Son ellos los que han sacado la cara y son ellos los que han puesto el pecho para la bala frente a este régimen. Pero los universitarios aún seguimos en la lucha, sí. Seguimos en apoyo a la lucha, seguimos de una o de otra manera peleando contra el gobierno. Pero la protesta de la autonomía sigue en lucha, sigue en pie, aunque sea por bajo, simplemente en los recintos que están tomados, pero nosotros seguimos luchando contra eso. Porque en el 18, que nosotros fuimos reprimidos, y el 19 se violó la ley de autonomía cuando los antimotines se acercaron al recinto cerca de los muros y empezaron a disparar. Porque hay fotografías donde se miran antimotines con ACAS disparando a los estudiantes. Entonces, esa violación a la autonomía, siendo que nuestro rector pertenece a o tiene cargo en el partido político. Ahora, la UNAM Managua tiene más de 30.000 estudiantes. Ustedes son, como has dicho, pues una fuerza política que abanderó el inicio de esta lucha. Ahora están en diferentes planos, están también en el diálogo nacional, pero igual la gente pregunta, ¿y dónde está la fuerza, por ejemplo, de los estudiantes de la UNAM Managua, de la UNAM León o de los diferentes campus de las universidades públicas? Bueno, realmente, tomando un poco de lo anterior, nosotros queremos llevar la lucha en paralelo. Nosotros no queremos quitar la autonomía. De hecho, es nuestra lucha principal como universitario y como sector universitario. Y en base a esto, pues, es conocido por muchas personas que la UNAM Managua, por lo menos al igual que la agraria, en ocasiones ha ido a intentar apoyar a los lugares que están siendo atacados con respecto a sus alrededores. En el caso del 30 de mayo, que fue un ataque brutal, las dos universidades llegaron a apoyar, a intentar salvaguardar la vida.
Mi compañero Ramón estuvo ahí junto conmigo, estuvieron muchos de la Agraria y muchos de la UNAN intentando sacar a las personas que estaban ahí. Entonces, ahí es una muestra de la fuerza que nosotros tenemos como universitarios y el apoyo a los pobladores. En diversas ocasiones también hemos hecho lo mismo, intentar apoyar a la población, salir del recinto universitario un momento para ir a socorrer en apoyo a las demás personas que están siendo atacadas. Por ejemplo, los muchachos que estaban en el UPOLI, algunos de los cuales están en el diálogo nacional con ustedes, dejaron esa universidad. Hubo mucha controversia en relación a la presencia de distintos grupos ahí. Algunos decían que estaban infiltrados, y dijeron: dejamos el UPOLI y vamos a mantener esta lucha en las calles o de otra forma. ¿Dónde están? Bueno, nosotros estamos claros que mantenerse en las calles a toda hora hasta el momento ha sido muy peligroso, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir como universitarios manifestándonos. Claro que sí, nosotros vamos a seguir en las calles, y estamos claros que vamos a seguir en las calles no solo como universitarios, sino también como pueblo nicaragüense. ¿Cómo valoran ustedes la forma en que ha evolucionado la respuesta del gobierno? Lo que todo el mundo vio ayer fue, y desde ya el fin de semana pasado, la organización abierta de bandas paramilitares que ya existían antes, pero que ahora están patrullando las ciudades, las carreteras, los barrios, en caravanas Hilux con paramilitares armados con fusiles de guerra. Posiblemente esto no es lo que estaba ocurriendo hace dos meses. No fue así como se produjeron las primeras agresiones. ¿Cómo sobrevive o cómo enfrenta este movimiento esa nueva forma de violencia para poder seguir manteniendo una forma de presión cívica? Mira, creo que nuestra arma principal como el movimiento universitario, toda la universidad, nos levantamos, y la arma que aún muchos de los pueblos nicaragüenses y muchos participantes mantienen es el mortero, como se ha dicho. El mortero está de cara en esto porque ha sido nuestro símbolo de lucha. A pesar de que ellos vienen con armas de guerra, como vos lo mencionaste, nuestra arma poderosa es el mortero, y estamos peleando contra ellos. Bueno, y nosotros nos defendemos con lo que tenemos, con piedras, con palos, con lo que se puede, evadiendo. El mortero, que es un arma defensiva, es un arma ofensiva. ¿Puede un mortero resistir, digamos, un poder de fuego como el que se vio en Masaya o en los tranques? Nunca. Un mortero no puede combatir contra un arma de fuego, es imposible. Un mortero es un arma defensiva. Es por eso que en los tranques, nosotros, la población y los estudiantes, tenemos tranques, porque es nuestra única barrera que nos defiende contra las armas, aunque no sean tan efectivos, porque un arma es difícil de parar una bala, y los morteros son nuestra arma ofensiva hacia esta represión que está viviendo. Pero creo que en lo personal, el gobierno está dando sus últimas patadas de ahogado, como nosotros decimos en Agraria. Él siente que ya está llegando a su límite y está llegando al final. Y la población lo sabe, la gente lo sabe, y por eso la gente sigue en pie y todavía sigue luchando. Y nosotros como universitarios sabemos que el gobierno, o en este caso el régimen en Ortega Murillo, está a fines de acabar su ciclo, de llegar a su final. Y nosotros nos vamos a mantener en pie todavía, seguir luchando, porque el sueño de todo nicaragüense como agrario, como iniciamos esta lucha después de que se volvió súper más violenta, es una Nicaragua libre, donde no haya represión, donde cualquier nicaragüense puede salir a la calle y expresar algo que no le guste a él sin temor a ser reprimido por ningún gobierno y por ninguna fuerza policial. ¿Qué expectativa tienen ustedes que están participando en el diálogo nacional? Han dicho ustedes: este no es un diálogo normal, esta es una mesa de negociación para buscar la salida de la dictadura, para buscar la rendición del poder. Pero bueno, eso se dijo hace más de un mes. El gobierno ha seguido reprimiendo, está trincherado al poder. Se empieza a hablar desde diferentes perspectivas de posibles elecciones anticipadas en marzo del próximo año. Hay gente que dice: se pueden hacer elecciones anticipadas con Daniel Ortega manteniéndose como presidente hasta ese momento. Mira, en las elecciones anticipadas se pueden hacer sin él en el poder. Eso es sencillo. Se puede hacer sin él en el poder. Las leyes te lo dicen y las leyes te lo pueden avalar eso.
Entonces, la ley, las elecciones hasta en marzo se pueden dar, pero que él salga antes del poder, y se puede hacer eso. Se puede salir del poder y se puede dar las elecciones hasta en marzo, si es posible. Pero referente a lo otro, nosotros tenemos bien claro de que en la mesa de diálogo, desde el principio, como se mencionó, no es una mesa de negociación. Una mesa de negociación, das y cedes. Así de sencillo. En esta mesa no se puede dar ni tampoco se puede ceder. Porque él empezó con armas, él empezó a matar. Entonces aquí lo que se va a únicamente aceptar de parte del gobierno es la salida de él, del presidente, de la vicepresidenta, y la renuncia de todos los diputados de la Cámara Nacional. Porque como el presidente y la vicepresidenta, ellos son responsables de todo lo que está pasando. Hoy se anunció que finalmente el gobierno envió las invitaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que regrese, al relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas y también a la Unión Europea. No sé si se conoce de alguna decisión de parte de los obispos, si con ese compromiso se restablecerán las mesas de discusión del diálogo nacional, habiéndose incumplido otro, pues que es el de la manera como se ha desatado la represión y se ha desatado también la fuerza paramilitar. ¿Qué esperan ustedes o qué proponen ustedes como coalición universitaria en este diálogo ahorita? Bueno, si bien es cierto, el día lunes la Alianza Cívica decidió levantarse debido a que no se habían presentado estas pruebas de invitación a estas organizaciones internacionales de derechos humanos. Entonces, por lo menos nosotros esperamos que este gobierno, en esa mesa de diálogo, lo primero que se estaba pidiendo desde el principio, mucho antes de que se iniciara esta mesa, es el cese a la represión. Primero, como base fundamental, es lo que nosotros no le pedimos, le exigimos. Porque no es posible que se estén dando estas violaciones a los derechos humanos. Se ha violado el derecho fundamental, que es el derecho a tener la vida, y nosotros consideramos que esta mesa tiene que comenzar a tomar un rumbo eficaz y que el gobierno tiene que comenzar a tomar en cuenta las exigencias que los pobladores le hacen, porque no solo es algo de los universitarios, es algo de todo ciudadano que está siendo reprimido, que es la gran mayoría. Me gustaría tocar un puntito que habías mencionado antes con respecto a la defensa. Nosotros, nuestra defensa principal, para mí, es el humano. Nosotros contamos con el apoyo de los pobladores. Ellos cuentan con una pequeña parte. Entonces, muy aparte del mortero como una arma defensiva, está la capacidad de las personas. O sea, nosotros somos la gran mayoría, somos casi todo el pueblo de Nicaragua unido enfrentando a estas personas. Entonces, para mí esa es una de las principales defensas. Y con respecto, reanudando lo de tu pregunta, por lo menos a nosotros eso es lo que nos interesa, que se respeten nuestros términos y condiciones, nuestras exigencias, para lograr hacer de esta mesa algo eficaz. ¿Ustedes consideran que ya se ha ejercido el máximo de presión de parte de la población, de los estudiantes, de los campesinos, de los empresarios, de los diferentes sectores? Se han hecho marchas multitudinarias, se ha hecho un paro ciudadano, se hizo también un paro general de 24 horas. Y la pregunta es, cuando el dictador está atornillado al poder y no se quiere ir, ¿qué otras formas de presión o qué niveles de presión se requieren realmente para obligarlo? Bueno, no creo que sea solamente el nivel, sino la consistencia de la presión que ejerce el pueblo, de las distintas maneras, tanto como en el diálogo, como en las calles, como en los tranques y las marchas. Yo creo firmemente que si esas tres cosas se llegan a dar al mismo tiempo y se mantienen, va a terminar de ejercer la presión necesaria para que ellos, que están acorralados, terminen de salir del poder. Mira, ¿tienen optimismo ustedes de que se va a lograr? La salida de él, sí. Tenemos, y la población tiene ese optimismo también. La población ha estado presionando y creo que ha presionado bastante en diferentes ámbitos. Pero creo que los que no se han pronunciado o han presionado de forma literal o de forma menos agresiva ha sido por parte de las organizaciones de empresas privadas.
Es cierto que ellos aportaron mucho cuando se hizo el paro nacional, y él tuvo miedo cuando se hizo el paro nacional. Pero si ellos presionaran un poco más duro por el lado económico, porque sabemos que él tiene empresa en Nicaragua, él tiene negocio en Nicaragua. Entonces, por esa parte, si la empresa privada y el COSEP y todos los que están involucrados presionaran por esa parte y presionaran fuertemente, esto fuera otra historia. El pueblo nicaragüense por sí en sí, con los tranques, con las marchas que se ha hecho, ha presionado lo suficiente y se ha hecho saber y se ha hecho escuchar su voz. Lo único, como ella estaba diciendo, es que el pueblo nicaragüense se mantiene firme y se ha mantenido firme para seguir en la presión contra ellos. Pero creo que la empresa privada aún puede presionar más de lo que ha hecho. ¿Cómo proyectan ustedes el futuro, la incidencia de este movimiento universitario en la transición o en una Nicaragua post dictadura, post Ortega? Es decir, decían antes, están trabajando por la autonomía universitaria, pero también están metidos en un proyecto que ya es un proyecto político nacional. Como movimiento universitario, ¿tienen ustedes aspiraciones de convertirse en una fuerza política? En lo personal, nosotros, nuestro movimiento dentro de la UNAM Managua, no tenemos aspiraciones políticas. Sí, quisiéramos que en el futuro exista una representatividad de los estudiantes a la hora de las tomas de decisión que tenga que ver con la nación, pero no es como forma muy personal a nosotros. Sí, una persona que sea electa por los estudiantes para que pueda ser la voz de nosotros mismos dentro de estas tomas de decisión. ¿Tú qué opinas? Mira, dentro de la universidad agraria en sí es contra partidos políticos y contra política. Nosotros en ningún momento tenemos fines a partidos políticos. Nosotros luchamos por Nicaragua y Así. peleamos por Nicaragua libre. Que quien nos represente a nosotros sea alguien digno de nuestro respeto y nuestro respaldo, lo vamos a hacer. Pero a fines políticos, la agraria no tiene fines políticos, y dentro de las organizaciones de UNEN, los universitarios agrarios, estamos con la idea, porque una idea, no es un hecho ni un proyecto ejecutado. Es una idea de que si UNEN se va a mantener, que sean de personas que en verdad sean líderes. Porque dentro de UNEN, dentro de la Universidad Agraria, hay personas que pertenecen a UNEN que su nivel académico es demasiado bajo. Tiene casi como este muchacho Sandino, que está en la mesa de diálogo, así que se llama, Andino. Andino. Tiene muchos años estudiando en la Universidad Agraria y no es para un universitario. ¿Qué hace que la Alianza Cívica se mantenga unida, representando, pues, diferentes grupos, diferentes sectores? ¿Se puede mantener esa unidad en medio de una situación crítica en la que hay más represión, más resistencia del gobierno y posiblemente se planteen diferentes estrategias? Vos decías hace un momento que ustedes no van a ese diálogo a un intercambio de concesiones, pero mucha gente dice, bueno, en un diálogo, en una negociación, hay que conceder. Mi pregunta es, ¿la Alianza Cívica se mantendrá unida? Pues nuestros planes obviamente es que sí, porque la alianza se creó para eso mismo, para darle fin a para llegar a algo con este diálogo. Entonces nosotros, pues al menos de manera personal, creo que si la alianza sigue unida es porque tenemos una meta en común que pues todos estamos dispuestos a cumplir. Creo que Ustedes como estudiantes, con los empresarios, con sectores de la sociedad civil y campesinos, vamos, qué es lo que tienen en común para mantenerse unidos? el régimen. Cumplir esa meta. Toda la alianza que estamos en esa mesa de diálogo, estamos por un solo objetivo y es limpiar al régimen, sacarlo del país, sacarlo del poder y salir a hacer que estos personajes que han hecho mucho daño al país salgan. Pero algunos de los grupos que incluso forman la coalición universitaria, ustedes, la coordinadora, están aliados con algunos movimientos sociales en otra coalición que llaman la articulación de movimientos sociales. Otros están quizás con otra clase de inclinaciones. Dentro de la coalición universitaria hay una unidad, digamos, o una estrategia común de propósito. De hecho, sí, lo que pasa es que nosotros consideramos que la delegación, aprender a delegar, es bastante importante. Nosotros intentamos
ayudar y apoyar en los diferentes grupos organizados, como tú mencionabas, por ejemplo, la coordinadora está dentro de la articulación, porque una coordinadora, tenemos espacios que están tomados. Hay personas, por ejemplo, yo que soy de la UNANI, soy de la coordinadora, tenemos un espacio tomado. Entonces, se nos ha llegado la invitación, porque la articulación más que todo son los grupos que de sociedad civil que están en tranques, que están en batalla, por así llamarlo. Y recalcando algo, nosotros consideramos que aparte del fin en común que tenemos, no podemos permitirnos una división, porque esto es lo que Daniel Ortega ha hecho durante los 40 años que ha estado en el poder, porque a pesar de que él no era presidente, él mandaba desde abajo y todo el mundo lo sabe. Entonces, nosotros consideramos que hay que mantenernos unidos, tenemos esta meta en común, no podemos permitir que este personaje vuelva a hacer lo que históricamente ha hecho, dividir. Así que esa es una de las cosas que también nos ha mantenido juntos. Sabemos que él va a hacer todo lo posible para ocasionar una fractura dentro de nuestra organización, y lo que hace que tengamos más fuerza. Déjeme volver al inicio de esta conversación. Estamos a 2 meses y 2 días de que inició esta lucha. Posiblemente antes del 18 de abril nadie podía imaginar que esto iba a explotar de esta forma, pero igual hoy mucha gente se pregunta, ¿y esto cuánto tiempo va a dilatar? ¿Cuánto tiempo va a durar? Hemos visto situaciones de otros países en los cuales se atrinchera un régimen represivo. Ocurrió en Siria, ocurrió en Venezuela, y pueden pasar meses y pueden pasar años, y la gente dice, bueno, ¿tiene capacidad de resistencia el pueblo nicaragüense para una salida a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo? ¿Qué puede esperar la gente en las próximas semanas, en los próximos meses? La verdad es que eso es bastante incierto, y comprendo pues que esa es una duda que todos tenemos, pero no considero pues viable la idea de dejarnos abrumar pues por este temor, sino seguir en el camino, seguir a como hemos estado hasta ahora, manteniéndonos firmes, porque hasta cierto punto yo considero que eso es una de las metas que tiene este régimen: seguir con la misma represión, aumentarla, desgastarnos y querer callarnos de esa manera, gastándonos, haciendo que el pueblo se canse a punta de matanzas, a punta de represión de todo tipo. Y considero de que deberíamos de seguir con ese objetivo, de no dejarnos que él nos gane en ese sentido. Ramón. Bueno, recordemos un poco la historia. Un buen amigo un día me dijo que quien no estudia la historia de su país tiende a repetir las mismas consecuencias. El pueblo nicaragüense ha pasado por varias etapas de guerra, desde Sandino, Somoza y los 80, y el pueblo nicaragüense ha resistido. Y cuando el pueblo nicaragüense no le gusta un régimen, el pueblo nicaragüense lo saca. Y creo que lo único que yo puedo decir de eso es que no, el pueblo nicaragüense va a seguir luchando y va a luchar hasta el final, hasta lograr su meta. Porque somos nosotros, unidos, somos invencibles contra cualquier régimen. ¿Tiene apoyo el régimen dentro de los estudiantes universitarios, los que están sentados en ese diálogo frente a ustedes que representan a la UNEN, o los que pertenecen a la mayor parte, digamos, de las universidades que tal vez están pasivos o no están participando en esta lucha? Realmente yo creo que no. Considero que la mayoría de estudiantes, por no decir todos los estudiantes, están a favor de nosotros. Realmente recuerdo que en una ocasión, una sesión del diálogo, uno de los compañeros que están ahí sentados mencionó que él representaba a 30 personas. O sea, dio una cifra que en lo personal me parece absurda. No por menospreciar a estas 30 personas, sino porque la gran mayoría está apoyándonos a nosotros. Y entonces, en este sentido, te respondo con eso. Pues nosotros consideramos que esas personas están solas, así como los demás regímenes. Las demás expresiones que están dentro de la mesa de diálogo por parte del gobierno se encuentran prácticamente como individuos, no como representatividad de la gente. Entonces, para mí es eso. Gracias, Jonathan López de la UNAM Managua, Ramón González, vocero de la Universidad Nacional Agraria, Liris Solís, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería. Todos son miembros de la coalición universitaria. Estamos pendientes qué ocurre el día de mañana, si se reinstalan las mesas sectoriales de
el diálogo nacional o si se mantiene la presión para que el gobierno cese la represión. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.